Hoy estoy aquí para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, junto a ti. Espero que te guste mi vestuario y que te vayas a mi canal Manualidades Dayana, donde puedes aprender paso a paso cómo hacer aretes, accesorios y todo lo que ven. Quiero invitarte a ver este pequeño corto para que entiendas por qué se conmemora y no se celebra el día de hoy. Lo primero es diferenciar entre celebración y conmemoración, pues cuando celebramos tenemos alegría, diversión, compramos cosas y obsequiamos, y al conmemorar nos impregnamos de una energía dolorosa del pasado, violenta, triste, para que nos ayude en el presente a entender lo que somos. El Día Internacional de la Mujer no es una celebración como el Día de las Madres o San Valentín, ni es una efeméride porque no hay un solo hecho histórico, sino muchos. No es un evento feminista y menos de connotación radical. Conmemoramos hechos históricos, por ejemplo, un trágico incendio que llevó a la muerte de 123 mujeres y 23 hombres en Estados Unidos en una fábrica textil. Eso fue en marzo de 1911. Fue trágico porque estas mujeres estaban en condiciones laborales muy, muy miserables, con salarios muy bajos, las tenían encerradas para que no se llevaran los insumos de la empresa y no pudieron salir de allí durante el incendio. Pero antes de eso, en 1909, más de 15.000 mujeres socialistas estadounidenses a marchar por tres cuestiones muy básicas: reducción de su jornada laboral, abolición del trabajo infantil y mejores salarios, que para esa época era entre 70 y 60% más el de los hombres, incluso trabajando menos. Así que bueno, por esta y muchísimos eventos en la historia a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas, ONU, proclama el Día Internacional de la Mujer marzo, el 8 de marzo, en el año 1975. Espero que todo esto ayude para salir nosotras adelante y seguir la obra. Comenta, por favor, ¿cuál es tu mujer inspiradora? La que te mueve en esos momentos de crisis, esa figura pública o que nadie conoce. Yo te voy a compartir la mía porque hoy es un día para eso, para compartir y celebrar como entre amigas. Por eso estoy sentadita aquí. Te voy a hablar, comenta a ver si sabes quién es mi figura primero. Comenta. Ahora sí te digo quién es. Tengo muchas, pero mi abuela materna es de verdad mi gran ejemplo. Ella ya no está en este mundo, está en un mundo muchísimo mejor, estoy segura de eso, que la necesitaban por allá. Y de ella he aprendido muchas cosas que me han hecho la mujer que soy el día de hoy, que me siento muy feliz de haber aprendido tanto de ella. Ella fue una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Desde los 6 años, ella estaba trabajando en el campo recogiendo algodón, actividad que para muchos era actividad como de hombre. Y recuerdo que una vez hablando con ella, porque a mí me encanta mucho escribir y comprar cuadernitos y cosas, ella me decía, qué lindos tus cuadernos. Y yo le pregunté, abuela, yo era bien chiquita, abuela, ¿cómo eran tus cuadernos cuando estudiabas? Y ella me dijo, hija, yo no tuve cuadernos, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, es súper importante que valoremos lo que tenemos, lo que somos y lo que hicieron nuestras antepasadas para que nosotras pudiéramos tener educación, usemos pantalones, podamos trabajar con un salario justo y sobre todo seguir trabajando, dando el ejemplo para las generaciones futuras, para que ellas también puedan gozar de toda esta libertad. Hay muchos países en los que todavía no se goza de este tipo de privilegios. Así que cuando te sientas aburrida de tu trabajo o de lo que haces, da gracias y bueno, cámbialo. Si no te gusta, hay opciones, ¿verdad? Espero que tú las puedas tener. Le arreglaron un matrimonio, ella tuvo que casarse muy joven, sin quererlo, tuvo 5 hijos y cuando ya se cansó de esa situación, ella tomó sus 5 hijos y se fue con uno chiquito de brazos, mi tío, y emigró sola, sin conocer a nadie, a ese nuevo país, para liberarse. Y es increíble, salió adelante vendiendo comida, trabajando, luchadora, tuvo su casa y aquí estoy yo,
su nieta la que nació en ese país al que ella emigró. Así que bueno, son historias de verdad, es una historia de la vida real, es la historia de mi abuelita que la quise compartir contigo para que veas que todas tenemos mucho potencial. Yo cuando me siento mal o que no puedo hacer algo, que estoy triste, lo que sea, yo me agarro de la falda o el pantalón que tenía mi abuela, la recuerdo y digo, yo tengo esa sangre aquí, puedo, quiero y lo hago. Así que bueno, y esa mujer tan inspiradora que fue mi abuela, Margarita se llamaba. En honor a ella, mi vestido de novia fue con puras margaritas. Yo me casé en la isla de Margarita y realmente para mí, un ícono. Así como mi madre y otras mujeres. Pero este video se lo dedico a esa gran mujer, mi abuela. Por otro lado, quería comentarte que el video de hoy, que tiene baile, bailecito, es muy especial porque el canal lleva el nombre de la canción que voy a bailar hoy y quiero que tú sepas lo que significa Aisha, que fue lo que me inspiró a colocar ese bello nombre a este canal que es tuyo y que siempre les llamo la familia Aisha porque me siento muy identificada con el concepto. Aisha significa etimológicamente del árabe viva, quiere decir es una mujer llena de vitalidad o una mujer viva, que ama vivir. Es una mujer, tiene diversas características, ¿verdad? Una mujer alegre, enérgica, estudiosa, creativa, apasionada, que le gusta dar amor y recibirlo, que le gusta la poesía, la naturaleza. Y bueno, era el nombre que tenía la segunda esposa de aquel gran profeta Mahoma. Por lo tanto, este nombre es muy popular entre la comunidad musulmana. Y bueno, son algunos de los aspectos, porque hay muchísimas cositas más que hablar acerca del nombre Aisha. Y si tú sabes más, déjamela saber en comentarios. Hay muchos de ustedes que me han escrito en el canal, en comentarios, que ese es su nombre. Y si no saben el significado, pues ya lo saben. A continuación, las invito a bailar al ritmo de Aisha.
نبغي عايشة ونموت عليك عايشة هذه صيد حياتي وحبي انتي 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 عمري وانتي حياتي تمنيت تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب انشا يا 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 عايشة Aisha, come love me, yeah, 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 yeah. Aisha, Aisha, escúchame, yeah. Aisha, Aisha, when I'm with daddy. Y bien, este ha sido todo mi aporte por el día de hoy. Espero que le hayan disfrutado mucho, que les haya quedado algo interesante de este video. Comenta, por favor, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita. Todo eso a mí me alegra y me motiva mucho a continuar compartiéndoles contenido que es totalmente gratuito en la red y todas las mujeres y hombres también que ven lo merecemos. Este vestuario lo he hecho con muchísimo amor y dedicación especialmente para este día. En mis ratitos libres lo hago y te invito a seguirme en mi otro canal, Manualidades Dayana, donde puedes aprender a hacer todos estos proyectos sin costo alguno. Yo te quiero mucho. Sígueme en TikTok, que ahí estoy súper activa. Facebook e Instagram también tengo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.